Ecuavisa presenta con el auspicio de Amalie. La vida se mide en kilómetros. Más que fuerte es Holcim Fuerte. La Ganga. Precios de Bahía con garantía comprobado. Changan. Calidad sin rivales. Colineal. Para toda la vida. Tigre, líder en tubos y conexiones. A esta hora se encienden las luces de la mejor mesa de opinión, de análisis y discusión de fútbol a esta hora de la noche. Aquí estamos en Estadio TV Mundialista. Sean todos bienvenidos a nombre de don Alfredo, doña Gabriela, don Raúl y don Rogelio. Todos estamos aquí en mesa para iniciar Estadio TV Mundialista. Recuerden que este programa usted lo puede seguir también a través de nuestra página web www.estadio.es. Y estar conectados también a través de nuestras redes sociales habilitadas en Twitter, arroba Estadio S, en Facebook, Estadio, y en Instagram, arroba Estadio S. Saludos con mis compañeros aquí en mesa. Gaby, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Víctor? Un saludo a todos los televidentes, amigos. Felices de estar acá un día más. Esperemos que se encienda el debate, como ayer que estuvimos acá también con Alfred. Se va a encender, de eso no tenga la menor duda. O no, don Rogelio Rosemena, buenas noches. Carlos Víctor, ¿qué tal, compañeros? Un abrazo para todos. Realmente estamos acá cargados de energía porque tenemos muchísimas novedades que comentar. Hoy viene, pero con una artillería pesada, con todos los pronósticos de octavos de final, don Alfredo Pinargote. Buenas noches con todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este TV Mundialista. Un gusto acompañarlos una noche más acá con toda la información y el análisis. Y el adivino, el gran adivino de la primera etapa, fase de grupo, el señor Ney Raúl Avilés, el único que pronosticó que Alemania se iba del Mundial. Buenas noches, hoy día le voy a picar ají. ¿Hoy pica? Bueno, me alegro mucho. Alfredo, que lo que es el que le pone emoción al programa. Ahí está. Oiga, un tema que no tiene que ver con el Mundial, pero que, dada la importancia del caso, vale la pena tocarlo así de pasadita. La posibilidad de que Brian Angulo, uno de los dos mejores delanteros del campeonato ecuatoriano, junto con John Cifuente, se vaya a jugar al exterior. Hoy circuló la información que hay una muy buena oferta por parte de la MLS de Estados Unidos y con cifras bastante altas y a considerar. ¿Cuál es la opinión aquí de la mesa? Bueno, se habla de 7.5, después se desmintió por parte de la propia dirigencia del MLS. Yo creo que es una gran oferta y realmente es un tema que generó algo de confusión porque se emitió hasta un comunicado oficial por parte de la MLS donde hablaban de un acuerdo de transferencia. ¿Ese papel membretado era efectivo? Sí, por supuesto. A mí me enviaron el PDF completo, no la imagen que está circulando en redes, sino el PDF completo de 5 páginas, donde lo único que faltaba era la firma de las partes. ¿Y usted como abogado para que lo notarice? No, en esta ocasión no. Pero la revisé y estaban todos los términos y condiciones. Entonces, probablemente si la dirigencia del MLS lo desmiente es porque capaz se llegó a un acuerdo de palabra que se lo puso ya en papel, pero probablemente no se lo firmó. Pero me hubiese parecido una oportunidad desde el punto de vista económico impresionante para el fútbol ecuatoriano. Sí, Nasib Neme, el presidente de MLS, declaró que él creería que supuestamente hay ofertas más interesantes, sobre todo desde lo económico y futbolístico, para el jugador en España, en Holanda, y que por eso no consideró suficiente como para poder transferir al jugador, en este caso a la MLS. ¿Considera la cifra o no se considera el mercado como atrayente? Porque obviamente tiene que ser una combinación de ambos. El fútbol europeo, perdóname, es mejor que la MLS. Sí, pero yo creo que cuando cierra lo económico, lo mandas, ¿no? Pero si él cree que considera que puede tener chances de ganar mucho más por este jugador en otros mercados, también lo va a considerar. Ahora, lo que sí me parece, no sé, un poco, la verdad es que sí nos deja un poco desconcertados porque es una cifra muy alta. Y sabemos que Emelec siempre ha esperado para vender jugadores, como lo hizo con Fernando Gaibor, a un buen precio, como lo hizo con Marlon de Jesús en su momento. Pero me parece que 7.5 millones, si realmente se trata de eso, es una gran cifra para un jugador ecuatoriano. Opiniones, Alfredo, Raúl. Bueno, yo en esos casos, la verdad, si lo que siempre hago es acudir directamente a la fuente, pues por eso le escribí al presidente de MLE por la mañana y me decía textualmente, no tenemos
prisa ni necesidades, dice, ¿no? Lo acerca el valor, si me queda la duda, ¿no? Porque él me decía en son de broma, ¿no?, que en Emelec por menos de 4 millones no te llevas ni al aguatero. Así que acá se habla de 7.5 en el documento que circulaba en redes sociales, ¿no? Que muchos periodistas acá, Rogelio, algunos colegas lo publicaron, ¿verdad? Entonces, por ahí como que quedó eso, no me quedó muy claro el tema del valor. En todo caso, me parece, hay que quedarnos con lo de eso, ¿no? No hay ni prisa ni necesidad. Y esperarán otras ofertas, como bien dice Gabriela, de España y de Holanda. Definitivamente necesidad no hay, porque contra la necesidad de vender, en algún caso hipotético, habría una super necesidad de reemplazarlo. Y yo creo que Emelec no hace ese tipo de gastos altos como para vender un jugador de como Angulo y traer uno que mínimamente lo reemplace de la misma forma. Lo que sí está claro es de que es un futbolista de exportación, Raúl. Yo lo vendo muerto de risa. Muerto de risa, siete millones y medio, primero por la nacionalidad, por ecuatorianos, venezolanos y bolivianos es muy poco lo que ofrecen, que hay que decir las cosas. Y esta es una buena cifra. Y esta es una buena cifra, para mí es fabulosa. Bueno, dejamos el tema Angulo y vámonos de cabeza a el Mundial de Fútbol. Aquí estamos en Estadio TV Mundialista. A ver, clávese Gaby, clávese Gaby. Así nos vamos. Al Mundial, aquí estamos. ¿Qué les parece si revisamos primero la tabla de posiciones de los dos últimos grupos que hoy se definieron ya con los clasificados a los octavos de final? Vamos a presentar la tabla de posiciones por cortesía de Imtec. Imtec es el auspiciante de la tabla de posiciones. Vamos a poner la tabla, por favor. Grupos G y H. En este grupo G, Bélgica, primero con 9 puntos más 7, doblegó Inglaterra por 1-0, que se quedó con 6 y más 5. Túnez sumó sus 3 primeros puntos, doblegando a Panamá 2-1, 3 y menos 3. Y Panamá, el equipo de Hernán Darío el Bolillo Gómez, se fue del Mundial sin puntos y con un menos 9 de gol diferencia. Es el último del Mundial Panamá. Siendo la último. Peor selección. La selección 32 se llama Panamá. Dijo el Bolillo Gómez, llegamos vírgenes y no quiero ni imaginarme cómo regresaron. Uy, uy, uy. Ahí casi, se lo dejo. Casi digo lo que dicen en el barrio, pero aquí no clausuran el canal. No, a esta hora puedo decirlo. No, hasta por los oídos. Bueno, grupo H, Colombia, que tenía la incertidumbre de clasificar y termina siendo el ganador del grupo. 6 y más 3. Japón 4-0 diferencia, Senegal 4-0 gol diferencia y Polonia 3 y menos 3. Clasifica Colombia y clasifica Japón porque al igual que Senegal tenían igualdad de puntos, de gol diferencia, de goles a favor y por lo tanto se tenía que definir por el tema del fair play. Así es. Bueno, con el auspicio de Imtec hemos presentado la tabla de posiciones con los dos últimos grupos que hoy definieron clasificados, Grupo G y Grupo H. Nada dice impermeabilización como Imtec, fabricante de los productos de impermeabilización más importantes del Ecuador y la costa del Pacífico. Imtec es innovación y bienestar. Hemos presentado la tabla de posiciones por cortesía de Imtec. Bueno, nos vamos de cabeza al tema. Hoy clasificaron, ya lo vieron ustedes aquí en la tabla, Bélgica e Inglaterra, Colombia y Japón, con lo que se completaron ya los cruces de los octavos de final. Así es, Bélgica que cierra como la mejor selección del Mundial hasta ahora, porque cerró con puntaje perfecto y sin recibir goles en contra. Bélgica sí, perdón. Uruguay lo hizo sin recibir goles en contra, pero Bélgica tuvo mucho más goles. Cierra como una de las mejores. Pregunta así rápida a la mesa. ¿Es sorpresa que Colombia gane el grupo? No, para nada, sorpresa. Pero no, ese grupo para mí va a ser uno de los más parejos. Y me parece que fue bastante parejo. Bueno, por ahí se esperaba mucho más de Polonia. Entonces, que no pase Polonia. ¿Y si pase Japón? Claro, ajá, se esperaba más de Polonia. Claro, sí. En el pronóstico yo ponía Colombia y Polonia, no fue Polonia, sino Japón. Claro. Yo creo que es sorpresa por lo visto en el primer partido. Es sorpresa para mí porque no terminó de convencer en el último partido cuando perdió Colombia. Claro, así es. Ahí tú decías, difícil que gane el grupo. Sí, me parecía imposible. Hizo un partido bueno con Senegal y el partido de hoy no me terminó de convencer realmente. ¿Senegal hizo un partido bueno con Colombia? Contra Polonia. Y el día de hoy no me terminó de convencer. Colombia. Entonces, realmente, yo creo que sí termina siendo un premio de pronto un poquito más arriba de la expectativa de lo que mostró en el rendimiento. Sí, Colombia flojito.
Bueno, vamos a seguir con el tema, pero antes tengo que ir con el primer corte comercial y nuestros auspiciantes, los que hacen posible que este programa esté con ustedes cada noche. Esto es Estadio TV Mundialista, gracias al auspicio de La Ganga. Enciéndemelo, enciende. Gaby, Gaby, aprovecha lo más picante del Mundial. Sí, el picante futbolero de La Ganga. Hoy y hasta el lunes 2 de julio. En La Gancha, con descuentos hasta el 50% al contado. Precios que pican, precios que pican a cualquiera. Picante futbolero de La Ganga. Aprovechalo, aprovechalo desde hoy y hasta el lunes 2 de julio. En todos los almacenes del país. La Ganga, La Ganga, Gaby, precios la ganga. De Bahía con garantía. Con La Ganga, comprobado. La Ganga. Así es, Gabriela, es nuestra directora de barra aquí con La Ganga. Y por ser la directora de barra, la que mueve aquí a todo el grupo, hoy la voy a invitar a dar una vuelta en mi changán. ¿Le gustaría ir? Sí, por supuesto. Nos vamos, Gabriela. Nos vamos en el vehículo changán, que es el transporte oficial del personal de Estadio TV Mundial. Changán, la marca china más vendida en el mundo, ya está aquí con vehículos que conquistarán el país por sus altas prestaciones y gran equipamiento. Recuerda, Changán es lo mejor. Conócelos en changanecuador.com. Cuando te pregunten cuál es la marca china más vendida en el mundo, usted tiene que decir Changán. Changán, ahí está, Changán. Nos vamos, vamos. La pausa con Changán. Estadio TV Mundialista, queremos recomendarte que visites nuestra página web www.estadio.es e ingreses a nuestro micrositio habilitado especialmente por la Copa del Mundo. Vive el Mundial minuto a minuto, cada noticia, cada hecho que trascienda en Rusia, usted se va a enterar en el micrositio de estadio.es. Ahí va a tener toda la información que precisa. Y ahora que se vienen los octavos de final, aquí está el mejor banco de datos en el micrositio de estadio.es. Visítalo, yo sé lo que te digo, visítalo, vas a tener lo mejor. Bueno, pongamos en los virtuales cómo quedan los emparejamientos de octavos de final para poderlos acá comentar con mis compañeros. Vamos a ver, muy 4 bien. Sudamericanos de 5, por cierto, bien por Colombia, solamente nos falló Perú. A ver, así quedan finalmente. A ver, yo le digo los dos primeros. Uruguay de Luis Suárez ante Portugal de Cristiano Ronaldo, y el ganador de dicha llave se enfrentará con el vencedor de la Francia de Pogba, de Griezmann, contra Argentina de Lionel Messi. Raulito. Y en la parte baja de este mismo lado izquierdo, mi estimado Raúl. Bueno, tenemos Francia con Argentina, ¿no? No, no. No, no, no. Ya dijimos parte con baja. Raúl. Brasil con México. Claro. Siguiente, Brasil-México. Gracias, Alfredo. Yeah. No, tú un poco alterado, pero tranquilo. Un poquito nomás. Brasil-México y Bélgica-Japón. O sea, son rivales muy complejos, muy difíciles. Yo creo que van a ir, no sé, ¿no? México y Bélgica. ¿Así? ¿México? Sí, México. Claro, sacas a Brasil. No. Es que en Brasil juega mucho, juega Neymar para él y daña chévere, todo. Oye, chévere, todo yo lo saco a España, tú lo sacas a Brasil. Bueno, no, pero que bueno. El gurú Avilés dice que se elimina ojalá, Brasil. Ya le pegó bueno, a... O sea, usted está imaginando cosas chingonas. Vamos a la parte derecha del cuadro de competición, Gabriela. Sí, sin duda, la parte izquierda en los papeles es más complicada, la derecha se diría que es un poco más suave y empieza con España-Rusia. También en teoría España debería superar al anfitrión y luego Croacia enfrentará a Dinamarca, un Croacia que podría llegar lejos porque hasta ahora de lo demostrado es una de las que mejor fútbol ha mostrado y también cuenta con figuras y sobre todo un medio campo muy consolidado. Suecia y Suiza, ahí están sus selecciones sí, favoritas. Sí, contra parejo. O sea, no, pues Suiza, que es el país de mi cuñado, mi hermana, mis sobrinos, y Suecia. Va a ser un choque bien parejo realmente. Y Colombia, Inglaterra, por supuesto, se perfila con un partidazo. Acá lo interesante, claro, es que digamos en el caso que Colombia, si es que Colombia saca a Inglaterra, sería totalmente factible pensar que Colombia pueda sacar a Suiza o a Suecia y estar en semifinales del Mundial. Sería fantástico para Colombia. Alfredo, créame que de tanto escucharlo usted a Suiza, yo me echo hincha de Suiza. Ah,
Ah, qué bien. Ya me he hecho hincha de Suiza. Pero y el cuñado le va a mandar un regalito donde pasa a Suiza. Sí le manda. Claro, eso sí, por supuesto. No. Se le manda. Le trae chocolate por otro día. Las fechas de los partidos que tendremos desde este sábado en los octavos de final. Tendremos a las 13 horas, sábado 30 de junio, Uruguay-Portugal. Y el mismo sábado 30 de junio, pero más temprano, 9 de la mañana, Francia ante Argentina. La jornada del lunes, Rogelio. Así, el lunes 2 de julio, Brasil-México a primera hora, a las 9 de la mañana. Y a segunda hora, ese día lunes, 13 horas, Bélgica-Japón. Gaby, vamos por la derecha. Sí, bueno, antes nos habíamos saltado el domingo a las 9 de la mañana, España enfrenta a Rusia y a las 13 horas, Croacia-Dinamarca. Eso será el fin de semana. Domingo 1 de julio. ¿Y el martes, estimado Rogelio? Y el día martes tenemos a las 9 de la mañana Suecia con Suiza y a las 13 horas Colombia con Inglaterra. En resumen, amigos televidentes, los octavos de final arrancan el sábado. Así es. Habrá dos partidos, el domingo dos partidos, el lunes dos partidos y el martes dos partidos. Mire, no sé si producción no nos saca el gráfico, lo dejo ahí un ratito. Si observamos la parte baja del costado derecho de las llaves, Suecia-Suiza, Colombia-Inglaterra, yo creo que de este costado va a salir un semifinalista que realmente va a ser sorpresa. Y probablemente mucha gente diga Inglaterra, pero ¿cómo vas a decir sorpresa si es una de las potencias mundiales? Pero Inglaterra hace tiempo que anda fuera de la élite. Entonces, ya sea que llegue cualquiera de ellos, Suecia, Suiza, Colombia, Inglaterra, eso es muy parejo, de un lado que mucha gente dice es el lado más fácil, claro. Y va a haber un semifinalista que definitivamente puede hacer historia. Pero Inglaterra es un equipo que tiene a Harry Kane. Claro. Sí. Muy fuerte. Hoy yo, como vi a Colombia, me quedé con dudas de Colombia. No sé cuál es la Colombia, la que volvió a Polonia o la que vi hoy contra Senegal. Cogió mal parado a Polonia, pero sí, con una salida también pronta de James Rodríguez. Lo que sí es que me parece que ocurrió un hecho curioso hoy en el partido Bélgica-Inglaterra. Por mucho tiempo el marcador se mantenía empatado y uno decía, bueno, ¿será que realmente quieren llegar a ese primer lugar del grupo? Porque llegando al primer lugar, como lo hizo Bélgica finalmente, pasaban a este lado izquierdo de la llave, que es mucho más complicado. Si bien tenían que enfrentar a Japón, que en los papeles podría ser más sencillo que Colombia, ya pasan a un lado más difícil. Mientras que en el otro, estaban en estas llaves de sorpresa. Pero Suecia, Suiza. Pero mundial que no hay rival chico. Mira que Corea se come a Alemania, un campeón. Oiga, pero o sea, hoy leí varios medios europeos y coinciden varios, de varios países, que Inglaterra jugó aguantado para acomodarse de este lado de la llave. Sí, seguramente. ¿Ustedes creen? Posiblemente. Gary Lineker, que está bien activo en Twitter, decía que era el colmo, que Inglaterra hace 12 años que no avanza, que no gana una llave de octavos, de cuartos, y decía que era el colmo que estén ahorita calculando a ver quién les toca en cuartos, dando a entender que Inglaterra en octavos podrá con Colombia. ¿Jugó en qué año Gary Lineker? En el 86. En México, 86. ¿Y sí pasó a semifinales Gary Lineker? No, pues, con Argentina, hasta octavos de final llegó. Octavos, pues, con Argentina, la mano de Dios. ¿Qué se queja Gary Lineker? Era Gary Lineker y John Barnes como delantero, zurdo, sí, exacto. Claro, pero por un momento se especulaba eso, ¿no? Que quizás los dos estaban jugando a no tocarse mucho, como ocurrió con el partido de Francia-Dinamarca, donde también incluso terminaron silbados porque se creía que había una especie de pacto de no agresión. Uh-huh. Sí, exactamente. Esa es la impresión que dio. Bueno, arma tu palco, ponme productor, lo que se viene en este momento. Lo que se viene se llama Colineal. Los octavos de final, ¿dónde los vas a ver? ¿En casa? ¿Con tu amigo? ¿En tu propio palco? Bueno, con toda la familia y los amigos. Arma tu palco en casa. Invita a tus amigos y a toda la familia y siga a tu equipo favorito desde la comodidad de los sofás relax de Colineal. Encuentra sillones relax desde $299 y centros de entretenimiento desde $399. ¿Dónde? En Colineal. Recuerda que Colineal es para toda la vida. Colineal. Y como se enciende la emoción de los octavos de final, bueno, y habrá partidos el sábado y el domingo, la gente va a tener un fin de semana, pero de novela, con tanto fútbol mundial y con el campeonato ecuatoriano. La gente se va a abastecer de comidas, de bebidas, va a tener el refrigerador lleno porque habrá fútbol a millares surgir. Pero cuiden su hígado. Eso es lo que le recomendamos aquí con la doctora Alcibar. A todos. Cuiden su hígado, no abusen de su hígado, cuídenlo de las grasas, cuídenlo del alcohol. Miren la doctora como les pone ahí la recomendación con Epalif, porque Epalif cuida tu hígado.
Aprovecha esta campaña de salud hepática y encuentra Epalip con el 50% de descuento. Epalip con el 50% de descuento. Encuéntranos en las principales farmacias y tiendas naturistas del país. Cuida tu hígado, no te arriesgues. Toma Epalip, es un producto de Nature's Garden. Síganos en nuestras redes sociales como @epalip_se. Tome Epalip. Bueno, después de ver esos emparejamientos de octavos de final con fechas y horarios, nos vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué necesitas para estar bien informado del Mundial? Toda la información de los equipos. El día de mañana con sus partidos. El análisis técnico y táctico. Siempre le va a jugar Otamendi. Con tecnología de punta. Guitarra, factor H de los argentinos. Una cobertura completa desde Rusia. Gol aquí en Moscú. Todo esto de la mano de los mejores. Todos los pronósticos se están cayendo. Mamusca. Estadio Mundialista, del lunes a viernes, 12:30 de la noche. Y no solo tienes que ver Estadio TV Mundialista, sino también visitar nuestra página web www.estadio.se, ingresar al micrositio que tenemos habilitado con toda la información actualizada del Mundial. Minuto a minuto, ahí te enteras de todo lo que se genera en Rusia 2018. En el micrositio, eso que creamos especialmente para que usted siga el Mundial minuto a minuto. En nuestra web, estadio.se. Bueno, seguimos. Senegal se quedó fuera por el Fair Play. ¿Qué es el Fair Play? Es el último recurso que dispuso FIFA a partir de esta Copa del Mundo para clasificar un equipo. El reglamento dice igualdad de puntos, igualdad de gol diferencia, igualdad de goles anotados. Si todo eso persiste, en lugar de ir al sorteo, se aplica la nueva disposición que es el Fair Play. ¿Qué es el Fair Play? Clasifica el equipo que tiene o que acumula menos tarjetas durante sus tres partidos de fase de grupos. ¿Correcto? Correcto. Sí, correcto. Creo que hay un pequeño detallito. Los criterios, puntos, gol diferencia, de ahí vienen enfrentamientos entre sí. Ah, enfrentamientos sí, directos. Y de ahí, tienes razón. Me faltó y de uno. Ahí, el Fair Play. No, Fair Play. Ya los goles anotados no se los considera. Yo, tú dejé recordar, Carlos Víctor y Raúl también, no sé si Alfredo, Gaby, creo que... ¿De qué leva Gaby? Todavía. ¿De qué leva Gaby? En Estados Unidos 94 hubo un grupo donde jugaban Italia, Irlanda, Noruega y... no recuerdo cuál era la otra selección, que quedaron empatadas todas con 3 puntos y 0 gol diferencia, todas las selecciones. En esa época sí se definió por los goles a favor. Claro. Y hubo pues clasificados, pero a mí me parece que es una cuestión bastante justa. Ha habido una tremendo debate el día de hoy por este tema. Cuando yo pregunto, bueno, pues si no se define ya por puntos, ni por gol diferencia, ni por enfrentamientos entre sí, ¿qué más esperamos? ¿Tú qué prefieres, sorteo o fair play? Fair play, por supuesto. No, o sea, sorteo fair play. Fair play porque eso le da beneficio, Gaby, al jugador. Sorteo fair play. En un sorteo no puedes tratar de armar alguna táctica, nada. En fair así play es. Sí, porque incluso correcto. Lo hizo Japón. Ya. Dijo, bueno, saco a uno porque ya lo tengo amonestado. Usted, don Alfred, no, muy fair estricto. Play de largo, pues aunque no. Como decía Alex de la Torre, ¿no? El famoso directivo que pensaba que un partido podía tener empatado tras la tanda de penales y después sorteo. Una cosa inaudita. Acá, obviamente, el fair play, ¿no? El juego limpio, pues no, a veces se dice ese equipo es rajero, pues bueno, los rajeros se quedan afuera. Mientras más juego limpio hay más espectáculo. También. Menos golpe también. Ya, aquí está el tema de las tarjetas, por esto clasifica Japón. Japón tenía solo 4 tarjetas en 3 encuentros y Senegal en cambio tenía 6. Y 4 tarjetas no es nada. El espíritu del fair play, ¿qué es? Que el futbolista se dedique a jugar más, pegue menos, simule menos, queme menos tiempo, o lo que es lo mismo, se haga sacar la menor cantidad posible de tarjetas, que en el fondo viene siendo una colaboración directa al árbitro. Al juego mismo. Y al juego, ¿correcto? Sí, sí, definitivamente. O sea, ese es el espíritu en sí de este, de este método de clasificación. Sabes que no tengo el número de tarjetas de las demás selecciones, pero 4 tarjetas amarillas no es nada en 3 partidos. Es un récord muy bueno y definitivamente ahí se aplicó la disciplina de los japoneses, que son impecables en todo sentido, hasta para el fútbol en el fair play. Premio a la siguiente ronda. Sí, señor. Y jugando bien, ¿ah?
Y jugando bien. Y juegan bien, porque es agradable verlo. No, y encima de que ahora se incluye la tecnología del VAR, que hayan tenido solo 4 tarjetas, también es un buen número. ¿Por qué? Porque se sacaron tarjetas amarillas con la asistencia de videoreferencia. Pasó con a Cristiano Ronaldo directamente, que se aplicó al VAR y entonces amarilla. O sea, sanción que debe haber sido para roja para mí, pero... Hoy lo puse en mi cuenta Twitter, que este Mundial está marcando un antes y un después. Claro, sí, porque a partir de ahora, el VAR... Y esta forma de clasificar que es mediante el fair play. ¿Le parece que el VAR es justo, ¿no? El VAR para mí sí es justo. Porque te da una opción de que cuando el árbitro... Hoy día hubo un par de jugadas tipo... En Senegal, Colombia. Pues si era penal para Senegal, Colombia. Oye, ¿Para ti fue penal? No. Estaba dudoso. No, no, porque él coge y mete el pie y con el talón... Yo al principio toca el balón y la pierna, las dos cosas toca. Toca el balón. Sin el VAR era muy pitable. Sin el VAR era muy pitable, definitivamente. Pero yo creo que ya viendo el VAR va a la pelota. Pero Gaby, pero el árbitro sí pitó el penal convencido que había falta. Un minuto después lo llaman, oye, revisa, hay duda. Ahí va a sacarse la duda y dio marcha atrás. Eso crea justicia. Porque la intención del jugador nunca fue el pie arriba, es a la pelota. Y a lo que va la pelota tiene el pie cruzado y se choca el jugador. El VAR busca reparar errores y equilibrar el sentido de justicia. Parece que da justicia. Ya, porque lástima que todos estos avances que estamos hablando, que es fantástico, el fair play y el VAR, resulta que el genio Infantino decía hacer un mundial a 48 equipos y ahí sí realmente va a ser un retroceso gigantesco. Porque pregunto yo, ¿le interesa a alguien ver un grupo con Eslovaquia, Venezuela y Burundi? No creo yo. O sea, que este mundial con 32 estamos perfectos, los niveles se han acortado, hemos tenido partidos reñidos, pero 48 es absurdo. Está haciendo mucha política. Hoy me enteré recién, yo no sabía de que las celebridades futbolísticas, sí, exacto. Llámese Maradona y todas esas estrellas que usted ve que la televisión las enfoca. Mírenlo, están en el palco, están viendo que nos va, que dice cuánto. FIFA le paga a cada uno $17,000 por partido por hacer presencia en ese palco VIP y que estén ellos ahí. $17,000. Por partido. No sabía la cifra, pero sí que tenían ciertos beneficios y que incluso ahora han dicho que le van a retirar ciertos beneficios a Maradona porque había hecho... ¿Sabes qué? A donde va la imagen, ¿no? Yo digo una cosa, la FIFA es una entidad que tiene tanto dinero que a mí me parece bien. A mí me parece bien porque es una forma de enaltecer con figuras importantes que uno está viendo el partido y dice, mira, aquí está fulano, acá está el de acá, acá está este. Y yo creo que eso le da mucho brillo al espectáculo. La invitación perfecta, pero la invitación hay que tirarle un cheque encima. Pero se te desmayó Maradona. O sea, yo no cuestiono la invitación. Es que lo que pasa es probablemente algunos de ellos no vayan, cuestión de dinero, muy costoso. Ya, pero es el despilfarro de plata. Pues esa plata, en vez de darle $20,000 a un dirigente, haz canchas en África, haz canchas en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe. Invierte el dinero, pues. Sí lo hacen, buena. Alfredo. Yo también le meto la FIFA invierte muchísimo dinero en los proyectos Gol, en las diferentes federaciones, y da harto dinero y paga árbitros y para fútbol femenino. O sea, la FIFA lo hace. El problema es que los administradores, ¿qué hacen con el dinero? Claro, sí, también. Bueno, déjeme recomendar. Oiga, don Alfredo, hoy se ha venido. Él es un hombre fuerte. Fuerte de criterio, fuerte de carácter, fuerte de opinión. Él es un hombre holsing. Para la gente normal, fuerte es pegarse en el dedo chiquito del pie. Pero para la gente holsing fuerte como Alfredo Pino Argote, eso no es nada. Porque quien trabaja para construir con esfuerzo y dedicación es más que fuerte, es holsing fuerte. El único cemento que nos ayuda a construir un país cada vez más fuerte. Encuéntralo en tu Disensa más cercano. Holsing fuerte. Y vamos a ponerle el mejor lubricante a nuestro vehículo. Aquí está. Este no me abandona, me acompaña todos los días. Sube y baja el cerro en el vehículo con este lubricante. Con Amalie. Amalie tiene aditivo molibdeno, reduce la fricción, es antidesgaste y reduce el consumo de combustible. En vehículos semipesados y pesados. Amalie, el lubricante del presente para que tu motor tenga futuro. Recuerda siempre que Amalie, la vida se mide en kilómetros. Tiempo de la última pausa y volvemos.
parte final de nuestro programa Estadio TV Mundialista. Recordarles que este viernes no habrá fútbol. Terminaron los partidos de la fase de grupos, arrancan los octavos desde el día sábado. Este viernes no habrá fútbol, pero igual yo estoy aquí para darles la mejor recomendación. Y la mejor recomendación en tuberías se llama Tigre. Así como las mejores selecciones convocan a los mejores jugadores, los expertos ferreteros prefieren tubos y conexiones Tigre. Así ruge un tigre. Así, solo Tigre, con marcadas notas de calidad y liderazgo en 40 países, solo Tigre te da tranquilidad, te da seguridad. Tubos y conexiones Tigre, recuerda, hablar de Tigre es hablar de calidad internacional. Y si es calidad internacional, es calidad Tigre. Yo pensé que Raulito... Déjame dar un saludo rápido. Pensé que ya se había quedado dormido. Hoy topé a un señor por el World Trade Center, le mandó saludos a la gente. El señor Iván Castillo, un saludo para Diego Doli, que cumple 10 años, y para Matías y Dulce María Cobos. Yo también, cortito, un saludo para los Chávez en la polla mundialista, que están ahí en esa pelea. Muy bien. Bueno, saludos, Alfred, a su cuñado, ¿no? A su Cirita Vendaño, a fiel televidente de Estadio TV Mundialista. Un abrazo. Bueno, ella es consejera de don Alfred, así que bien, bien, don Alfred. Bueno, a la gente de Esmeraldas, gracias por la invitación. Dice, los esperamos para las fiestas del 3 de julio. El 3 de julio ya se acercan las fiestas en Esmeraldas y la fiesta del 3 de julio en Quinindé. Así es que gracias a la gente de Quinindé, que invita a todo el equipo de Estadio TV Mundialista a las fiestas de Quinindé el 3 de julio. Así que un gran abrazo para nuestro querido amigo y televidente Gustavo El Gallero Dueñas. Palabra de Gallero, dice que nos espera a todos. Muchas gracias. Qué amable, Gustavo. Gracias. Así que nos vamos para allá. ¿Nos vamos o no nos vamos a Quinindé? Nos vamos a Quinindé. Y bueno, y nosotros ya nos vamos a la casa porque terminó el programa. Gracias, buenas noches. ¿Qué necesitas para estar bien informado del Mundial? Toda la información de los equipos. El día de mañana con sus partidos. El análisis técnico y táctico. Siempre va a jugar Otamendi. Con tecnología de punta. Garra, factor H de los argentinos. Una cobertura completa desde Rusia. Gol aquí en Moscú. Todo esto de la mano de los mejores. Todos los pronósticos se están cayendo. ¡Mamusca! Estadio Mundialista, de lunes a viernes, 12:30 de la noche. ¡Hey!